sobre el pan de la vergüenza. Hay algo muy importante que tenemos que saber, que el ser humano, cuando recibe muchas cosas que no se las ganó, empieza a sentir una vergüenza. Y esa vergüenza hace que empiece a odiar, a tener rechazo a esa persona que le está dando ilimitadamente. Por eso nuestro dar tiene que ser con conciencia. Tenés que darle a personas que tengan un vaso. Es como si vos estuvieras, tuvieras una manguera llena de agua que tires y tires y tires y no hay ningún recipiente para recibirla. Vas a terminar mojando a la otra persona. Si das demasiado a una persona que no tiene recipiente, tarde o temprano esa persona te va a odiar y te va a dar rabia. ¿Nunca lo vivieron eso? Bueno, para esto tenés que dar con conciencia, tenés que ver a quién le vas a dar y tenés que medirte en tu dar con esas personas. No puedes dar siempre a la misma persona. Y tenés que hacer, poner una posición donde la persona se tenga que ganar de alguna manera lo que le estás dando. Porque si no, se va a sentir súper mal. Vinimos a este mundo a aprender a ser seres que damos, no solamente a recibir. Es lo que nos guste solamente recibir para nosotros mismos. Pero el crecimiento viene con aprender a compartir, a recibir para compartir. Y si le quitas la oportunidad al otro de que lo haga, va a empezar a tenerte rabia y lo vas a pagar tú espiritualmente.